El Club Deportivo Azuqueca ya prepara su regreso a la competición el próximo 6 de enero. Lo hace, eso sí, con ausencias, ya que la entidad rojinegra anunció a través de sus redes sociales dos positivos en la vuelta al trabajo. Dichos positivos se conocieron tras someterse todo el plantel a las correspondientes pruebas COVID. Inmediatamente, los dos jugadores afectados se aislaron y están cumpliendo las correspondientes cuarentenas, mientras el equipo sigue trabajando con normalidad. Hoy los de Sergio Rubio afrontaron una nueva doble sesión y el jueves por la mañana volverán a entrenar antes de un nuevo descanso con motivo de fin de año. En el horizonte el partido del 6 de enero a partir de las 12 horas ante el Tarancón en el San Miguel.